Fue muy errática, verdaderamente vergonzosa la actitud, la respuesta del gobierno mexicano ante los embates de Trump que nos trajo a tuitazos prácticamente todas las mañanas del miércoles pasado, jueves y viernes. Y no con eso también, con la ausencia, Carmen, no solamente de gobierno y de una estrategia clara, sino de los partidos políticos que nos representan en el Congreso. De manera que ante esta orfandad, los mexicanos toman a las redes sociales para expresarse con un avatar. Estas son las consecuencias, ¿sí? Los avatares que poco pueden hacer. Y un discurso ante la falta de estrategia y ante este pasmo del gobierno y del Congreso mexicano, que me parece que tiene una enorme responsabilidad en lo que hemos estado viviendo, un llamado vacío a la unidad. Es una retórica. ¿Unidad hacia con qué? ¿Hacia con qué estrategia? ¿Hacia con qué proyecto, como lo exige este nuevo orden internacional y este hombre desquiciado que es Donald, Trump? ¿Unidad hacia qué?